Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Final Fantasy X donde lo habíamos dejado. Vamos a continuar. Holiday prices on all items in celebration. La hora de Simorguado. Ah, pues venga, vamos a comprar. ¿Qué tienes para mí? Iniciativa, esto está bien, la verdad. No me interesa la hoja dúctil. Es la que tengo. Mitón de poder no me interesa porque es de Kimari. Un aro. Sí, que lo use ya. Así me hace menos daño con el frío. ¿Te parece caro? No. Son precios justos. Nada. Vamos a meternos por aquí porque aquí tenemos un diccionario Arbor. Y ahora soy Cibemneum en Arbor. Y podemos continuar. Wait. It is here. Somewhere. What's here? Something you should see. But, Sir Orin. It won't take long. Está cortando la piedra con una espada, ¿eh? No es una tontería. Aunque bueno, podría ser hielo. No, eso bueno, eso es una rama congelada, supongo. Nah, no es tan impresionante, Auro. A pesar de lo gorda que era la rama. Y que lo ha cortado de un golpe. This place. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. It absorbs and preserves people's memories. Estoy aquí para pelear contra un boss. Fiends are also attracted to these places. Bueno, este bicho hay que atacarle con magia. Pero habría que saber primero el elemento. Y no tengo tal cosa. O con Poppy sí, no, con Poppy tampoco. No podemos saber el elemento que tiene. Vamos a hacer una tocada mortal, a ver si le quita vida. ¡Tras! Y contraataca con magia. Contraataca con hielo, así que debe estar en modo hielo. Entonces hay que atacarle con fuego. Piro más. ¡Pam! Cambio de punto débil. Ahora hay que atacarle para saber el nuevo elemento. Vale, es agua. No, sigue siendo hielo. Pues... debería haberle metido prisa. Voy a meterle prisa al Lulu. Wow. Prisa. Tira el otro piro. A ver ahora qué elemento tiene. Vale, ahora hay que tirarle electro. Porque tiene agua. No es que sea muy fuerte, la verdad, el bicho es. Vamos a meterle prisa a Auron también. Ay, no sabemos qué elemento tiene. Nos cubrimos. Atacamos con Auron. Vale, hay que tirarle un agua. Quiero sacar a Yuna. Quiero que también gane experiencia del combate. Bueno, ataquemos a ver qué es. Igual muere ya, ¿eh? Vale, hay que tirarle agua otra vez. Voy a tirar un antirrayo aquí, a ver. ¡Pah! No creo que le quede mucha vida ya, ¿eh? Ahora hay que tirarle electro. Ahora nos pega a todos, el cabrón. Hostia, y metió bien, ¿eh? Cura más. Vamos a curar a Auro. Me pago
aguantando bastante. Antes lo digo, antes muere. Un boss bastante sencillito. Bueno, va de mecánica. Si sabes la mecánica, es fácil. No me dio experiencia, qué cabrón. Una esfera de Jet. Y ahora aprendemos el turbo con Auron. Son cuatro, creo, esferas. Ahí está, experiencia para todos. Esfera llave nivel 2, nos viene bien. Wow, this is old. Don't know if you can play it back. Jet left it here 10 years ago. Play it back. Mm-hmm. What are you taking? Well, you said it was going to be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. Auron mola más viejo que joven, ¿eh? You know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? Where are the cheering fans, the crying women? This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Auron, could you stand closer to him? Y nos acerca. Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Auron. Puto Auron era un cascarrabias. What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey. If you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand. But you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. Eso es algo que nunca se explicó, cómo llegó Jet a Spira. O sea, nosotros llegamos porque nos trae Sin, pero ¿quién cojones trajo a Jet aquí? I believe in you. Be good. Goodbye. He sounded almost serious, but it was too late. He was. Pero no me engaña, y dijo, es demasiado tarde. Jet had already accepted his fate. His fate? Jacked, he was always talking about going home to Xanarkand. That's why he took all those pictures, to show them to you when he returned. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually, but Jacked changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Xanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it.
Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right, let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. Tirarse a Yuna. En varios lugares de Spira hay esferas que grabaron Jet y Surup hace 10 años. Al derrotar a la esfera Morph has roto la barrera que las ocultaba. ¿Por qué no las buscas? Nos han quedado unas cuantas atrás, pero bueno, eso ya cuando tengamos el barco volador las cogemos. De momento, no podemos. Avanzaremos y encontraremos algunas más. ¿Ya? Jet loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Puto trauma que tiene el Tidus, tío, que no es capaz de aceptar estas cosas, ¿no? Todo porque distraía a la madre mientras... O sea, la madre andaba chorreando con Jet y no le hacía caso a él. Waka, ¿qué? ¿Te vienes con nosotros? Bueno, ahí tenemos otro diccionario Alboth que vamos a coger. Hay un cofre ahí detrás del Chocobo que de momento no podemos alcanzar. Ojo, ya tenemos la P. Joder, ¿en serio? Podíamos curar a Lulu un poco. Y podemos cambiar a Poppy y rematar al perrete. Vamos a entrar en la posada. Si los enemigos nos dejan, claro. ¿Cuentas algo? Sí, bueno, con un algo aquí en medio de la nada. Soy tu amigo. A ver, ¿qué tienes? Tienes lo mismo de antes. No, esto es un poquito mejor. Nah, no quiero nada. Las armas en este juego no valen para una puta mierda. Bueno, hablemos con Clasco. ¿Qué le pasa? Sí, pero tienes el chocobo. ¿Qué más quieres? Oh, you want me to scratch you? There, good boy. How'd you know what it wanted? I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing? Si le decimos criador chocobo, en un futuro nos va a dar cosas, creo. Cuando tengamos el barco volador, creo recordar. You know, I might just give it a try. Por haberle dicho esto. Bueno, vamos a entrar a la tienda de Ring, a hablar un poquito con él, a ver qué se cuenta. Bueno, no está. Pero tenemos la esfera para guardar. Anything can happen. Make sure you're prepared, right? Tenemos al viejo Don't también. Forget to smile, remember? Oh, you're right. I'll try and remember. Nos curamos. ¿Puedo ya ir a hacer el torneo, tío? Ahí está, podemos hacerla. Bien, y podemos coger el turbo. Vale, pues es algo que haremos en el siguiente episodio. Coño. Ah, vale. Pensé que era algo más importante que eso. Bueno, vamos a hablar con Lulu, mi futura esposa. Y el viejo me empuja, ¿eh? Qué maleducado eres. I've heard Lady Yuna. It is great news. But it... I'd hoped Lady Yuna would defeat... Yuna's still gonna journey. A ver, quiero... Ahí está. Vale, tronca, nos vamos. Nos hemos parado aquí para yo curarme la esfera. Ya nos vamos. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. ¿No tienes frío? Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. Do you think that Maester Seymour would let me?
But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Well, we must follow Guado tradition. What? I'll have to ask you to wait here a little while longer. Esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué vamos a dejar de ir con ella? We're all with you. Do as you will. Quiero decir, dijo que iba a seguir el peregrinaje. Entonces, pues podemos ir con ella. That was your line. Yuna. Yes, sir. Oh no! Albert. Y ha salido de la nada. Han spawneado como monstruos. Y yo me quedo aquí. Y los otros se van y yo me quedo quieto. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Riku. No. Trometra. Trometas. Creo que tengo casi todas las letras. Bueno, todas. Puedo tener como 16 diccionarios o algo así. Nos ha. La magia o los eones. Oh no. Translation. He's gonna use an anti-magic field on us. Por ellos, eso sí que... Menos mal, eso sí que lo he podido traducir. Sí, ahora vamos a tener que usar a Waka. Qué ascazo. Y con Waka nos tenemos que cargar eso. La sonda. Más que nada por la magia, no por otra cosa. Mil de vida. Creo que no llega, ¿verdad? Está demasiado lejos. Correcto. Ah, y le hago la mitad de daño por encima. Bueno, tenemos que cambiar a Waka. Está pegando con el rayo. Vale. Toma 200. Joder, va a aguantar 5 ataques. ¿Qué hago? Vamos a cambiar. Supongo que no podré curar con Yuna si eso prohíbe la magia. Así que mientras le pegaremos con Auro. 400, qué puta mierda. Falló, 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 joder. El puto Tidus. Tenía que haberle tirado prisa, es que soy imbécil. Ay, no puedo, claro, no hay magias. No le puedo atacar a eso. Sauron, ¿no? Malnacido. ¿Qué cambiará? Porque aunque Yuna no pueda lanzar magias, puede usar rezar. Que algo cura, ¿no? Bueno, puedo usar pociones. Ah, una cosa. Si usáis con Tidus 30 pociones en algunos personajes, después de esto tenéis una escena extra si no habéis no os habéis declarado a Lulu, lo que yo hice. Y si podía ir a por Lulu en Guado Salán. Si no hacéis eso, aquí tenéis escenas extra, tirando 30 pociones a Yuna, a Riku, a Kimari o a Auron. Solo podéis tener una escena extra. Entonces tenéis que decidir con quién hacerlo. Y si queréis verlas todas, bueno, ahora con YouTube será muy fácil, ¿no? Pero si no, tendríais que cargar la partida y hacer esto varias veces. No, es una escena más, es un corto, no sé cómo irá lo de tirarle, o sea, nunca lo he hecho. Me va a matar a Waka, tío, porque Waka es un puto inútil.
y no tiene vida ni tiene nada porque no lo llevo. Bueno, ya podemos tirar magias. Guaca, te vas a largar de aquí, pero cagándole. Y lo susurra. Toma, y ahora le mete un crítico. Tres turnos para rayo mágico. ¡Podía meterle un ostión! ¿Se lo meto? No, voy a esperar. No voy a meter un ostión ninguno. Cambiamos a Lulu. Si supiese hacer bien, es que no sale. Y como no sale, no le tiro el turbo. Bastó la de meter una hostia del 15. Ahí está. Cometida. ¡Uy! Se ha metido mucho. Cambiamos a Poppy. Y ahora ya puedo tirar prisa. ¿Volverá a hacer otra cometida? ¿Es un contraataque a la magia? Sí. Vale, pues no puedo hacerse. Dos turnos para el rayo mágico. Vamos a cambiar a Yuna, le vamos a tirar un Lázaro. Y vamos a usar el turbo de Yuna. Qué bien lo sé. Vamos a tirarle prisa para que vaya antes. Ahí estamos. No. Turbo, invocación más. Aisión. Y vamos a usar su especial, que le quitará lo máximo. Creo que nunca lo invocamos. Sí, sí, sí que lo invocamos, sí. En algún momento. No me acuerdo dónde, pero sí lo invocamos. Que se prepare para la pedazo hostia que le voy a meter. Me va a atacar cuatro veces. No creo yo que sobreviva a esto si le hace los 9.999. A ver, teniendo en cuenta que un turbo de vale porque es neutral, quitó 4.000, hace la hostia de tiempo, esto debería reventarle la vida, que es súper efectivo y decisión. 8.000, joder. Y no lo mató. Quedó a nada de morir. Va a atacar cuatro veces. Eso es una. Dos. Bueno, no. Esta es una. Esta es dos. Me va a reventar. Pero bueno, me da igual que me lo mate. Bien. Vale. Voy a poder atacar otra vez. Dos. ¿Comes otro? ¡Hala! Esto sí que no lo aguantas. Anda que no están rotas las invocaciones en este juego. Bueno, al principio y en mid-game. Después cuando estás en end-game y haces los bosses o sabes los encuentros más difíciles, las invocaciones no son muy útiles. No van muy allá. No las usas de hecho. Bueno, ahora un exterminio fijísimo. Hombre, quitándole 8.000 y pico. Ahora me gustaría guardar la partida. ¡Dios! Hay un montón de experiencia. ¡Milady! ¡Riku! ¡Se lo diré a papá! Ahora soy guardiana de Yuna. ¿Yuna qué va? Yuna no sé qué. La... I told him I was a guardian. Well, guess I had to, really. How come you speak out bed? No es obvio, Waka. Because I'm out bed, and that was my brother. You knew? Pues sí, claro. Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an Albed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you Albed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Well, not that you know. That's not good enough. Yevon says this, Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did Sin come from, huh? I don't know. You badmouth Yevon, and that's all you can come up with. But
doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want Sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know. Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Esta conversación es la hostia. Riku. Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait, Sir Auron isn't out there too, is he? Come on, Walker. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's an Albed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean... Well, I don't claim to know that much about Spira. And I probably know even less about the Albed, but... I know Riku's a good person. She's just Riku. No. Just think of this as an opportunity to learn more about the Albed. Ha! Y aquí Mari no le preguntan. Let him go. Give him time to think. Me encanta. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. All right, let's ride. Quiero grabar la partida, señores. You sure you know how to drive this? Hostia. Better than Kamari does. Me encanta. I hope that you're not too mad at Waka. ¿Y por qué? Hey, not at all! Thank you. ¿Gracias por qué? ¿Por enfadarte con Waka? Say, what do you think of Riku? Me? She's fun to be with. That all? Es aquí donde tienes la escena, ¿eh? I can tell supongo. She's not a bad person. Yeah. Yo tengo con Lulu porque dije lo otro con Lulu. She's just another Albed to Waka. Waka's head is as hard as a rock. I bet it's because of Yevon, or you know, something like that. Well, there's more to it than that. Waka doesn't like the Albed because of his brother Chapu. Oh, he used a Machina weapon, right? And got killed by Sin. Killed by my old man. Damn you, Jack. What? No, nothing. Hey, can someone, like a human, become Sin ever? I can't say that I know. But why? Just a thought. Sin is the punishment for, and the incarnation of crimes we have committed. So no one really knows what it is. There's no need to know, so no one asks. You run or you fight. That is really all you can do. There's no sense brooding over it. What, that's all? I mean, you don't even wonder? You really do come from a world where there is no sin, like you say. Me acabas de poner todo palote, Lulu. Bueno, os invito a todos a parar el vídeo aquí y veros las otras escenas. Es con Riku, con Yuna, creo, con Kimari y con Auron. Y esta es la versión Lulu, si en Wado Salang te decidiste declararte a ella. Lo cual no me arrepiento. Desde luego, Lulu es más mi estilo que Yuna o que Riku. En este. En el 10-2 Riku ya me gusta más. Ya es más mayorcita. ¿Qué pasa? ¿No hay aquí un sitio donde guardar la partida? Esto se está haciendo larguísimo, tío. Voy a cortar aquí, gente. Quería hacerlo guardando la partida para luego en el siguiente episodio hacer un episodio de Blitzball, pero va a tener que esperar eso, porque es que si no esto se va a hacer muy largo. Bueno, podéis darle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Final Fantasy X. Hasta luego.